Hola, bienvenidos al canal Sister Twin, soy M y hoy os voy a enseñar Windenburg de la expansión que damos. Como veis, tiene, bueno, mi hermana L ya ha puesto a los Wallas aquí, ahí en todo el meollo, de, bueno, en una islita que dices tú, ¿cómo llegan allí? Pues no lo sé, ¿cómo llegan al otro lado? ¿Debería haber un barco? Bueno, me callo, no pasa nada. Voy a enseñaros un poco lo que tenéis aquí en Windenburg. Tenéis la hacienda Von Hound. Vamos a darle a modo construir simplemente para verlo, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito cada casa, bueno, cada edificio. Y luego vamos a ver los objetos nuevos que han traído de ropa y luego de objetos en sí. Bueno, es que esto es ahí muy señorial. Vamos a ponerle las paredes. Vemos que la parte de arriba pues es para meter aquí a alguien a vivir, pero la verdad es que, a ver, bueno, se puede montar una fiesta acá que te cagas, ¿no? Pero tampoco es un exceso de casa. Mira, la cocina aquí, aquí para comer, un exceso, es excesivo. Bueno, vamos a ver otras partes de Windenburg. Ahora vamos a ver ruinas antiguas. Aquí tenéis las ruinas. Aquí es donde salía el vídeo este de la rave, ahí en plan súper chulo. Aquí sería la rave. Tenemos aquí el puesto de DJ. La barra portátil. Bueno, ya vendrán nuestros sims por aquí. Tirados, que también salían en el vídeo. Aquí estos son los acantilados, son, la verdad es que son una monada. Como grafitis. Y al parecer hay un monstruo en los acantilados, o eso se rumorea, pero bueno, se supone que lo tienes que encontrar. Pero aquí obviamente en el modo construir como que no vamos a encontrar mucho. Voy a enseñaros también la biblioteca mansión cuadrangular. Esta es la biblioteca, como veis. Es muy europeo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí hay un parque. La verdad es que es precioso. Vamos a poner las paredes de la biblioteca para que lo veamos mejor. Es muy bonita. La parte de arriba. Bueno, y ahora vamos a ir a por la ropa. Os voy a enseñar un poco la ropa. No os he enseñado todos los edificios que hay, porque tampoco quiero enseñarlo todo, solo quería enseñaros un poquito para que vierais un poco cómo es, ¿vale? Pero como veis es muy bonito. Ahora os voy a enseñar la ropa. Esta, que yo supongo que es la de los pijos, ¿no? Como esta. Ay, madre mía, por favor. Vale. Bueno, tenemos ahí un poco más... Muchas camisas con camiseta, suéter, chaleco. Esta así más invernal. Esta me gusta. Una sudadera. Ahí rollo DJ. Esta mola un montón. Tiene muchos estampados muy chulos. Esta con el collar. También suéter y camisa. Y esta. Con varios colores. Luego de trajes enteros. Vamos a filtrar. Tenemos este traje. Ay, por favor, me encanta el rojo. Mira, es genial. Este de aquí también. Uf, madre mía, creo que es demasiado para mí. Luego este de aquí es como si fuera, ¿no? Un cocinero. Sí, como un camarero. Y ya, rollo medieval. Mira, este es genial. Oh, por favor, me encanta. Vamos a ver los colores. Oh, Dios. Estoy deseando ver el de las chicas. Luego de pantalones, vamos a filtrar por pack. Este, oh, este mola un montón. Hay varios colores, es chulísimo. Luego un vaquero normal, con distintos colores, así remangadillo por abajo. Y un pantalón bombacho. No sé si tenían antes bombacho, la verdad, no lo recuerdo. Vamos a filtrar otra vez por elementos.
Tenemos estas pulseras de aquí. La verdad es que son muy bonitas. Blancas, bueno, y de estas había varios colores. Estas también. Ay, son como las que tengo yo. Yo tengo unas parecidas. Solo que no cambian de color. Oh, Dios mío, cómo mola. Luego estas así en plan surfero. Está chulísimo. Otras en plan surfero. Y este que es. Esta mano, qué bueno, es así lisilla. Y de zapatillas, vamos a filtrar. A ver qué nos trae este par. Pues tampoco es que nos traigan unas zapatillas muy. Bueno, están chulas, no están mal. Son unas de, así como zapato, zapato así. Unas deportivas, estas sí me gustan. O sea, hay rollo Converse, así altas. Estas que son como de cuero. Y unas zapatillas más planas. Ahora vamos a mujer. Vamos a ver qué trae en camisetas. Trae esta camisa, que es muy bonita. Esta así con transparencias. Tiene, bueno, todos tienen varios colores. Está con el lacito, creo que esta le va a gustar mucho a L. Mira esta que monada. Esta chaqueta ahí con el suéter. Ya estamos con el rollo este pijo, hipster, no sé, no sabría cómo denominarlo. O esta camisa de aquí. Esta chaqueta. Muy marinero, muy señora, muy Chanel. La de cuero para chicas corta. Está mola un montón. Oh, ya sé quién, ya sé qué chaqueta va a tener Samantha. Oh, esta también mola un huevo. No, hay rollo DJ con los estampados. Es brutal, me encanta. Luego esta de aquí. También, ¿no? Esta será para las rave, estas ilegales. Luego esta camiseta que yo creo que la teníamos en otros juegos de los Sims. Teníamos, aunque no sé si llevaba la cremallera, ahora mismo no sabía decir, no recuerdo. Esta de aquí es muy bonita. Con varios colores. Vale, o sea que aquí lo que vemos es que en Quedamos hay mucha ropa, lo que es para salir de fiesta. Esta también está chula. A ver por detrás. Vale, está muy guay. Esta también, que parece la de spa, pero no, es para salir de fiesta. Vamos, de Quedamos. Y esta que es como la de los DJs, también con varios estampados. Ahora vamos a ver la ropa de cuerpo entero. ¡Ay, qué bonito! Este va a encantar a L. Tenemos este aquí en varios colores. Este vestido. Este vestido de aquí. Vaya, se está pasando lo mismo que a mí, ¿verdad? Estoy deseando bajar para llegar al medieval. Bueno, por lo menos yo. Este de aquí, o sea, un poquito menos de cadera. Y este está muy bien, muy elegante. Es como lo que tenían los chicos, pero en vestido, la verdad. Es versión chica. Aunque bueno, también estaría guay que las chicas se pudieran poner la chaqueta. O sea, como tenían los chicos. Este de aquí, que se le ve ahí un poquito el suje. Bueno, este que ya es, uf, es muy atrevido. No sé si hay algún adolescente por ahí, pero no sé si su madre les dejaría salir así. Y otro vestido, así con escote de espalda. En varios colores. Este, oh, este vestido es precioso. También en varios colores, es muy bonito. Oh, está todo hecho para salir de fiesta. Ay, por favor. Ay, por favor, me encanta este que es en plan medieval. Míralo, míralo en plan de época. Ay, por favor, me encanta, me encanta. Porque no tengo ningún sim para ponérselo. Este que es como el de camarero que había para chicos, pero para chicas exactamente igual. Y también la armadura, brutal. Brutal, yo quiero tener un club con armadura. O sea, ya lo tengo decidido, quiero un club con armadura. Vale, vamos a ver a los pantalones. Los pantalones tienen estos pesqueros. Esta falda, otra falda también, bueno, todos en varios colores, ya lo sabéis. Una falda alta. Esta sí, muy de verano, ¿no? Muy de ir al lago. Oh, me encanta, mola un montón con las correas. A ver, en negro. En negro, genial. Y en rosa. Está chulísimo. Esta falda también, que es muy parecida, y con el corte, todos son cortes así
Una está muy recta, quitando estas tres. Las demás tienen ahí un corte distinto. Vamos a ver accesorios. Los accesorios exactamente igual que el de los chicos. Y zapatillas, tenemos estas sandalias en distintos colores y botas, unas botas altas, que la verdad es que están bastante bien. Vamos a ver a los niños. Igual que los chicos, los adultos tienen esta chaquetilla para hacer todos unos dandies. Esta camiseta así como de deporte. Un suéter con camisa. A los niños es que todo le queda mejor que a los adultos. Ay, mira, esa chaquetilla de cuero. Con la camiseta. Y otro de deporte. Me parece que los niños se centran más en el deporte. Bueno, tampoco creo que tengan tantos clubs. Bueno, no lo sé. No sabría deciros. Pero ahora no. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Un pijama de estos enteros. Un kigurumi. ¡Ay, qué monada! ¡Ay, me encantan los dinosaurios! Es genial. Van a hacer fiestas de pijama los niños, ya verás. Tengo aquí un traje corto. Y con los tirantes. Sí que a los niños todo le queda mejor. De pantalones no hay nada, de accesorios no hay nada, y de zapatillas tenemos unas deportivas nuevas. La verdad es que muy similares a las deportivas que ya teníamos con las otras expansiones. Ahora vamos a ver a las niñas. Las niñas también tienen de camisetas, deportiva nada más, como la de los chicos, y de suéter. O sea que los chicos tienen más camisetas, los niños, que las niñas. De cuerpo entero, también tiene el pijama de cuerpo entero. ¡Ay, un vestido! ¡Qué monada de vestido! Con estampados. Otro vestidito, la verdad es que muy mono. Con distintos colores también. Otro vestidito, ¡ay, las niñas, por favor, qué monada! No tienen camisetas, pero tienen, sí, de cuerpo entero tienen muy chulo. Mira este, con el lazo. A lo mejor el lazo, el lazo no me convence. Los estampados de la camisa, sí, por ejemplo, son muy monos. Y si pudiera quitar el lazo. Bueno, la parte de abajo no tienen. Accesorios, unas botas nuevas. Pero esta ahora mismo no. Vale, accesorios es solo el lazo. No, son los calcetines. Madre mía, estoy yo. Vamos a ver. Ahí están los calcetines. Las zapatillas igual que los chicos, unas deportivas. Y luego tienen dos botitas más. Ay, mola, me encanta. Estas son como las botas que tenían los adultos, las mujeres adultas. La tienen también las niñas, una monada. Ahora vamos a ver si los adolescentes cambia algo. Vamos a la parte de arriba primero. Como las adultas tienen las mismas camisas. De cuerpo entero. Tienen los mismos vestidos y de pantalones tienen las mismas faldas y los mismos pantalones. De accesorios exactamente igual y de zapatillas igual que las mujeres adultas. Y los adolescentes supongo que será algo similar. Las mismas partes de arriba, las mismas camisetas, todo exactamente igual. De cuerpo entero también. La parte de abajo también los mismos pantalones, los mismos accesorios. Y las mismas deportivas. Esto ha sido la ropa. Ahora vamos con los objetos nuevos. Bueno, estamos en la casa de los Bonachón para enseñaros los objetos nuevos de Quedamos. Tenemos al gusto responsable de ver, o sea, al gusto del ñiqui-ñiqui, de esas cosas. Nuevas sillas, tenemos nuevas sillas de todo tipo. Si cogemos otro tipo de silla, ¿vale? En distintos colores.
verdad es que son preciosas. Tenemos taburetes. Claro, hay distintos taburetes. Y sofás. Mira este que chulo. Con otros estampados. Vale, no tiene mucho más estampados, pero con los dos cojines a los lados, la verdad es que así el detallito es muy guay. Otro sin cojines, muy parecido. Ese también con los cojines. La verdad es que lo de los cojines mola un montón. Mira qué chulo. Bueno, están muy guays. Un banquito. Otro que supongo que será para los clubs medievales. Bueno, a lo mejor para el jardín. Otro asiento que es el pequeño de este grande que os he enseñado antes. Reposapiés de madera. Reposapiés. ¿De verdad van a usar un reposapiés? ¿No es como muy grande? No sé, ¿nos da la sensación? Reposapiés de piedra. Mesa para la piscina. Mesa medieval. Otras mesas auxiliares. Bueno, las mesas no tienen mucho aquel. Es que es bonito, este es nuevo. También mesilla de noche. Otra mesa. Mira, esta tiene césped abajo, ¿lo estáis viendo? Venganza de la naturaleza. Así en otros colores. Esa está chula. Nuevo escritorio. Estantería. Bueno, esta no la podemos ver aquí. Vamos a ir. Una nueva estantería. Vamos a quitar el arbusto. Vale, y esta teníamos una parecida, pero ahora mesa grande, piscolabis. Es nueva. También con distintos colores. La verdad es que es muy bonita. De lavabo tenemos esta de aquí con la bañera. Una pista de baile. Pista de baile de cartón. Vale, pista de baile sin trampa ni cartón. La pista de baile con toneos. Vale, vamos a tener aquí varias pistas de baile. De madera. Así como si fuera de piedra, con estampado de piedra. Otra de madera mediana. De cristal. Es que veis por abajo como si estuviera hundido, porque es de cristal. Hay de varios colores. A ver, que os enseño alguna de un color así. Se cambia el bordecillo de los lados. Tenéis también barras nuevas. Y abajo las botellas. Ay, por favor, qué graciosa. También con las botellas. Así con luces. Una mesa de DJ que la verdad es que mola un montón, está chulísima. Otra de DJ pero ya más profesional. Otra barra, una barra futurista. Es que las botellas son distintas. Otra mesa de DJ. Buah, las mesas de DJ son una pasada. Otro puesto de DJ, pero así rollo casco. Mola un montón. Ahí, vamos, rollo Daft Punk todos. Luego el Jenga, que según me ha dicho L, cuando terminas de jugar explota. Bueno, este es con una llama rosa encima, pero hay distintas mesas. Una diana, otra barra, pero está ya para cafeterías. Mirad qué chulada. Mirad los bollos, mirad. ¡Ay, me encanta! Ahora todos a por una cafetería. Otra de cafetería. Es genial, totalmente genial. Otra hoguera, una hoguera ahora muchísimo más grande. Matas de algas. Jardines nuevos. De pósters, tenemos un montón de pósters nuevos. A ver, os lo voy a enseñar aquí en esta pared. Ahí rollo Daft Punk.
muy chulo, muy, muy rollo moderno todo. Está muy guay. Espejos, tenemos espejos nuevos, tenemos este espejo de aquí. Tenemos un tejadillo para la parte de arriba, que bueno, ahora mismo nos podría enseñar. Nuevos tejadillos que no os voy a poder enseñar porque... Nuevos carteles para las cafeterías. Parece que le han dado bastante importancia a las cafeterías. Letreros. Letreros de tirar. Tirad millas, cotillas. Vamos, para que no cotillen. Esto es para dar gusto. Una escultura, que bueno, una escultura un poco... Bueno, eso, a eso le llama escultura. Una placa. Una ruina. Un estandarte de un club de medieval que hay con varios, bueno, estandartes de club. Un reloj de sol. Una casita para pájaros. Ay, ¿no es una monada la casita para pájaros? Un letrero del club de baile. Buah, es un letrero enorme. A ver los distintos estampados. Está muy chulo. Una carreta floral. Supongo que para el club de jardinería. Oh, mira, este mola un montón para decorar, es chulísimo. Luego pilares, un cobertizo para vuestra chimenea, sombrilla ten corazón, una sombrilla enorme, un reloj solar en forma de globo, pulmonado perfecto, sí, una ruina, vamos. Una bandera. Panel informativo chavalada. Qué chulo, está genial. Una escultura. Bueno, estoy enseñando un poco por encima, ¿vale? Porque no os quiero tampoco enseñar todo. Un expositor. A ver si lo podemos colocar en algún sitio para que lo veáis. Mira qué bonito, qué detalle. Es genial. Una pizarra. Una pizarra que, claro, depende de lo que tengáis, del club que tengáis, pues podéis poner una cosa u otra. Hay varios diseños, la verdad es que están chulísimos. Otro diseño. Otra pizarra, pero en este caso verde. Sí, este rollo cafetería. Para el menú, un letrero, otro letrero, surtido de infusiones, a ver dónde os lo puedo enseñar, un surtido de infusiones, qué chulo, un expositor de tartas. Vamos otra vez fuera. Una alacena. Un armario. Mirad qué chulo. Esto mola un montón. Otro guardabotellas. Bueno, guardazumos. Un biombo. Un biombo muy moderno. Está muy chulo. Otro biombo. A mí me gustan mucho los biombos, la verdad. De decoración, bueno, podría ser, sí, un candelero, juego de focos, un letrero del club de baile, una máquina de café semi impresionante. Esta es la que, ¿no? Así es. A ver, os lo leo. Máquina de café impresio expreso semi impresionante, así, venga, con dos narices. Bueno, el caso que así rollo cafetería, que la podéis comprar también para la casa, pero bueno, $400. Un buzón nuevo, mira qué chulo. Nuevas papeleras. Y hasta qué bonita. Una cómoda. Un armario. ¿Qué armario más chulo? Este me gusta un montón. Un reloj nuevo. Bueno, un reloj gigante nuevo. No, no lo puedo colocar en ningún sitio porque es enorme. Vale.
un armario, otro armario. Es como muy grande, ¿no? Otro armario, son enormes. Armario cuadrado. Otro arbusto de fiesta. El juego de Jenga, pero en vez de ser rosa, pues de madera. Futbolín, vamos a tener distintos tipos de futbolín, de colores. No distintos tipos, sino de colorines. Máquina de juegos. Oh, Dios mío, esto lo tengo que tener. Tengo que hacer un club de juegos. Tengo que hacer un club medieval de juegos. ¿Eso se puede? No sé. Bueno, ya lo veré. Si hay un club medieval de juegos, pues ya lo veréis. Un vinilo decorativo. Más vinilos decorativos. Y también tenéis un pozo de los deseos. Es con distintos colores. Un expositor de café. Un expreso, es decir, expreso del expreso. Un buzón. ¡Ay, otro buzón! ¡Mira qué bonito! Este es precioso. Y una estantería. Y estos son, así a grandes rasgos, los objetos de que damos. Y bueno, esto ha sido una review así rápida de Windenburg, de los objetos, algunas zonas y la ropa nueva que ha traído esta expansión, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y bueno, ya os veo en el siguiente vídeo, cuando ya realmente empiece ahí con el juego, a ver, que ya tengo ahí algunos clubes en la cabeza, pero no sé, sé que le ha metido a Samantha en algún club y bueno, ya veremos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tenéis todos los enlaces en la cajita de descripción. Hasta luego.